¿Eso es un Opel Corsa? Estamos ya en la concentración de coches. Mirad qué bugazos más guapos que hay por aquí. ¡Hola! Mirad este. Mira, cada uno puede ser lo que le guste. Be who you wanna be. Tuner, modder, stock car racer, express yourself. ¿Qué tal, chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Han sacado un nuevo DLC, o bueno, actualización, o como se llame, de Grand Theft Auto 5. Y aunque no lo sepáis, juego a GTA 5. No mucho, la verdad es que soy un desastre, pero solo juego por los coches. ¡Solo por los coches! Y bueno, he visto el tráiler de esta actualización de Los Santos Tuners y dicho, wow. Y claro, mi canal está dedicado 100% a los rallies, pero de pequeño me encantaba el Need for Speed Underground, el Carbono, Midnight Club, todo lo que fuera modificar coches me encantaba. Entonces creo que esto me va a gustar bastante y por eso he querido traeros al canal, pues no sé, mis primeras impresiones. Y nada, chicos, si vosotros habéis jugado, decidme en los comentarios cuáles son los mejores coches. O sea, que estáis ahí, suscríbete ahí, ¡pim, pim! Y nada, vamos a darle caña, chicos. ¡Dentro vídeo! Pues chicos, estamos en mi garaje, como podéis ver no hay nada. Sinceramente juego a GTA para los coches, pero juego en online. Tengo aquí un Futo, tengo aquí un Skyline, dos Cinquecentos. ¿Por qué tengo dos? No tengo ni idea. Tengo el Rally Fighter porque me tocó en la Ruleta de la Suerte, el casino. Y eso sí, tengo el Ford R800 de Ken Block. La verdad es que me gusta mucho y tenéis un vídeo dedicado solo a esto. Tenéis aquí arriba, chicos. Vamos a Los Santos Tuners. Vale, la verdad es que hacía mucho que entraba en GTA Online y es de noche. Mira qué bonito el coche. Perdón. Vale, a ver, vamos a buscar. ¿Dónde está esto, tío? Creo que es por aquí, ¿no? Yo creo que no. Aparte de mi nombre. Aquí hay algo. Un evento aleatorio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay un tigre ahí dentro? ¡Que matan! ¡Que matan! ¡Que matan! Vale, me han matado. Ojo. ¡Que no me llames, tío! ¡Pesado! Tío, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. No sé cómo lo he hecho, pero lo he matado. Vale, vale. ¿Qué hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Dejo mi coche aquí o qué? Sí, va, lo dejamos aquí temporalmente. ¿Me lo llevo? Sí, vale, vale. Vale, hay que llevar el atrecho. Esto es atrecho para una película de tigres. Es un tigre, ¿eh? Hay que llevarlo a la oficina de Solomon. ¡Holo! ¡Holo, holo! ¿Qué es eso? Es un Celica. ¡Qué guapo, ¿no? Vale, esto es de la nueva actualización, chicos. Esto es de la nueva actualización. ¡Qué brutal, ¿no? Yo con este truño de coche, tío. Unos momentos después. Hemos llegado a los estudios de Hollywood. Déjeme paso, por favor. Y aparcamos. Vale, entramos dentro, dejamos esto y nos vamos a Los Santos Tuners. Por Dios, que no quiero hacer misiones, quiero correr carreras de coches. Ah, hay 10 atrechos para devolver. ¿Y qué te dan después? Ni maldita idea. Bueno, pues no sé, vamos a ir para allá. Es que llevamos este Futo, está un pelín tuneado. ¡Hala, para mí! ¡Let's go! ¿Pero qué cojones? ¿Qué está pasando, tío? ¿Pero qué está pasando? What the fuck, tío. ¿Qué cojones ha sido eso, tío? ¡No, no, no, no! ¡Dios, pero la peña está loca! ¿O qué pasa? Por eso no juego a GTA Online. ¿Se pira el avión o no? He visto el avión por el minimapa y he dicho, es que esto me va a dar por culo. ¿Podremos ir de una vez allí o no? La policía, tú, me estampo contra la poli. 2000 años más tarde. ¿Qué carajo está esto, tío? Club Automovilístico de Los Santos, vale. Esto es muy Fast and Furious, ¿eh? Vale, no puedo entrar con coche, pues nada, entramos andando. Entramos. Y creo que ya hemos... es que esto es totalmente como Fast and Furious 1. ¿Eso es un Opel Corsa? Oh, my... Por fin tenemos una cosa muy estilo Fast and Furious dentro de Grand Theft Auto 5. Put your name on it. Weren't that the race you won like third in? Oh, y ese es el 12. Need your mom to watch you play? O sea, es que entró. Hey, what's up? You hear the noise and come to take a look? You get kind of loud in here, don't it? Hey, don't worry. Almost everybody's welcome. Ay, que todo el mundo es bienvenido. Mientras no seas policía. ¡Buah, qué guapo este coche, por Dios! Este debe ser de Los Santos Customs, ¿no? Que ese DLC no lo jugué, pero mola mucho. Mimi. Vale. O sea, ¿quieres? Puede ser tú mismo. Operador, modificador. Mover. Express yourself. We got the fastest cars, bikes, trucks, burnouts, donuts, straight lines, all of them. El rapero el pavo. Donuts, es que... ¡Pa! Lleva el colgante de Toretto. Only gunshots you gon' hear in here be some fool's burble tune. Eso me gusta. No hay disparos, solo coches. If you wanna get involved with any of the facilities, you gotta sign up with my girl. This is my spot. Come find me here. Shit. That was Susanna. Oh, dude came in earlier. He's from out of town. Vaya Audi más guapo, ¿no? This is how. Este parece TJ, ¿no? Too Fast, Too Furious. Me suena a algún sitio, claro. Y es como si fueran nuestros gemelos malvados. Este es Han, Tex, casi es como tu mini copia. O sea, buscan un piloto para hacer un taller. Me gusta. Me gusta mucho este sitio porque no hay disparos, solo es de coches. ¿Qué es eso? Estoy intentando poner un crew together. She's got this list of jobs. Some serious shit. Gonna need a crazy ass wheelman and someone to run it. Someone's throwing up smoke. Gotta get this for the feed. Claro, para las redes. Este tiene un canal de YouTube también. You wanna sign up? I'll be here.
If you want to get in with those two, get yourself an auto shop. Vale, tengo que comprar un taller. Vamos primero a investigar qué es esto, qué hay aquí dentro. Y luego vamos a buscar un taller. Estamos ya en la concentración de coches. Mirad qué bugazos más guapos que hay por aquí. ¿Qué haces, tío? Haciéndose un selfie con el coche. Mira, mira. Full postureo. ¿Esto es un S14? ¿Un S13? Es un S13 esto, ¿eh? Luego tenemos aquí, ¿qué es esto? ¿Un Jaguar? Bueno, una versión de un Jaguar rara. Muy racing speed. Lo que me ha gustado mucho es que ha dicho, cada uno puede ser lo que le guste. Be who you wanna be. Tuner, modder, stock car racer, express yourself. Este lowrider, qué guapo, ¿no? Mirad el car audio de este coche, qué brutal. Esto es de los Santos Customs, me imagino. Muy lowrider, mirad el interior. ¡Qué brutal, tío! ¡Se pel Corsa, tío! ¡Qué cutre! ¡Atiende Fernando Alonso que el Jonan la barca! ¿Qué le ha hecho al tubo de escape a este coche? ¡Un Lamborghini Diablo! ¡Hola! Eso está muy chulo, ¿no? Este es el Ford Mustang de 60 segundos. ¡Oh! ¡Qué guapada! Mírate, este es un Ford del 32. ¡Qué guapo, ¿no? Aquí hay otro Ford del 32 con otra build. Me gusta más el otro, la verdad. Este es muy rococó. Otro Opel Corsa, pero ¿qué le pasa a la gente con los Opel Corsa, tío? Y este está brutalísimo. Esto me encantaría tenerlo en la realidad. Ah, mira, y aquí tenemos la zona de pruebas, ¿no? Esto es para probar los coches. Mira, mira, hay gente haciendo drift. Bueno, vamos a pagar la entrada, la membership, para poder disfrutar de todos los lujos. Está el RX-7 de Han. Bueno, es un Viper. Azúcar, especias, un ingrediente más a su poción. La sustancia es. Si nacieron las super nenas. Hay un Mustang muy raro que le han hecho a este coche. Habla con Mimi para apuntarte a realizar pruebas de conducción. Puede hacer pruebas de conducción con estos coches. Me gusta. Y esto es Tofu Delivery, ¿no? Sí, es el libre de Tofu Delivery. Initial D. Y este Porsche, pero qué guapa, tío. A ver, deja de hacerte selfies, colega. ¿Qué le han puesto de puertas? ¿Pero qué le han puesto, tío? ¿Qué es esto? Y las... ¿Qué es estos asientos, tío? Por favor. Mirad, este RX-7. ¡Wow! Con el Liberty Falcon. Este es el organizador de carreras. Opel Corsa Slammet enclastado con el suelo. Modificar un Opel Corsa, sí, está guay, pero... Un pepino. Estas furgos molan bastante, la verdad, ¿eh? Dios, me estoy perdiendo. Mimi, ¿dónde estás? Por favor. Mimi, que va con esta Chrysler Voyager. Con unos cacho altavoces y un sistema de... de suspensión hidráulica. Mimi, hacedlo socio. 50.000 pavos, ¿eh? Ya soy socio, chavales. Y aquí ya tenemos coches de gente. Porque este Mustang está súper guapo. Aquí tenemos un Viper. ¡Hola! Mírate este. Mirad, aparta, hombre. ¿Qué? Guapo, pero está guapérrimo, ¿no? Chicos, aquí pueden hacer quedadas con vuestros mejores coches. Si queréis que lo hagamos, dejadlo en los comentarios. Y ya que seáis suscritos ahí, plim, plim. Pero lo puedo hacer en directos en Twitch. A ver, hay un camión con ropa que venden, ropa especial del evento. Señora, ¿qué nos puede vender? Ah, monos de carreras. A ver, los te molan un montón. Reputación 75 en el club automovilístico. Y ahora me gustaría traer mi coche, ¿no? ¿Dónde está mi coche? ¿Cómo salgo de aquí, por favor? He quedado atrapado aquí dentro. El coche que podemos ganar, a ver cómo se gana esto. Gana 5 carreras de carreras cortas. No sé salir de aquí dentro. Mucho, mucho más tarde. Sí, nena, ahora sí, vamos a enseñar nuestro coche en la zona de tuning. Hemos parqueado el coche, ¿vale? No me deja circular por aquí dentro, ¿no? ¡Oh, no, no! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Qué locura, tío! Voy a abrirlo todo para que la gente lo vea. El coche por dentro. Esto es un coche de rally, ¿vale? ¡Hola! Mirad este Honda Civic, qué guapo. Chicos, aquí tenemos el Ford Focus de Rallycross de Ken Block. Bueno, y este, mirad este Lowrider, qué chulada, ¿no? Vale, va, entremos a la pista de pruebas con otros jugadores. ¡Por fin! ¡Por fin puedo conducir! ¡Gracias a Dios! La pista de pruebas se puede usar para probar vehículos personales y los coches promocionados por el club de automovilístico. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer aquí? A ver, vale, esto es la pista. Acceder a la sección del club de automovilístico. Empezar a contrarreloj. ¡Vale, let's go, chicos! ¡Contrarreloj! ¡3, 2, 1! ¡Vámonos! Y la verdad que mola mucho este nuevo circuito. Está guapo porque lo importante es que no tienes pistolas ni nada que te puedan reventar. Porque al final me gusta conducir. Yo no quiero otra cosa que conducir. Vale, ojo, ¿eh? ¿Es una horquilla? Sí. Tira, 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 resolcientos. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Aquí molaría mucho hacer drift. Habrá que montar un coche para hacer drift aquí dentro. ¡Mira, mira! ¡Dale! Qué lástima que no tenga cambio manual esto, ¿eh? Vale, gas, gas, tira, 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 tira. La nueva idea esta, este concepto me gusta porque han conseguido montar una actualización de coches que es casi mejor que muchos juegos de coches. Está muy guay. Aún no hemos visto las modificaciones, que tengo muchas ganas, pero ya he visto aquí algunas ideas que molan muchísimo. Ojo, slalom. Y aquí viene otra horquilla. ¡Vámonos! ¡Tira, por Dios! Para la derecha. ¡Y final! ¡Llegamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pum! 1-0-8. Volamos a nuestro sitio para aparcar el coche, que quede bonito para exhibirlo. Como hace unos días que exhibí mi Subaru junto a otros coches con más de 500 caballos. Tenéis el vídeo aquí arriba, chicos. Vamos a probar estos coches que decía que se pueden probar. Vamos a probar el Comet, que es un Porsche 911. Este coche va mucho más rápido que el otro, ¿eh?
Uy, no lo rayes, Guillermo, no lo rayes, que no es tuyo. Y claro, este no es el único coche nuevo que han puesto. A ver, ¿qué más han puesto? Tenemos el Porsche 911, precioso, el nuevo Supra, un RX-7, brutal. Y esto es un 370Z, ¿eh? Y un Audi S3. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, un Mustang Boss. Tenemos Tofu Delivery, un Sprinter Trueno, que le llaman Karin Futo. Luego tenemos un S13 remodelado, un S2000. Luego esto, una Datsun 620, pero con el morro de un Skyline antiguo, del Skyline antiguo. ¿Y qué más nos falta? Un Toyota Celica. Chicos, dejad en los comentarios cuál queréis que compremos y modifiquemos. Vale, chicos, vamos a comprar el taller más cercano. Este de aquí, este está chulo porque la puerta tiene como este loguito así raro. Vale, tenemos muchos estilos: normal, negro, demasiado pro. Está guay, pero no. Este de la ruta 66 está súper chulo. Este mola mucho también. Voy a ir por este, el básico: amarillo, blanco, negro. A ver, me gusta el negro, queda muy chulo con negro. Emblema. Voy a quedarme con el japonés este. Personal, solo uno. Elevador seguro. Y el agente privado también, ¿por qué no? Compro, Va, sí, compramos. Vamos a ver nuestro nuevo taller, chavales. Vamos, entre, colega. Oh, yes. ¿No le había pedido negro? Bueno, da igual, tenemos aquí un Opel Corsa para modificar. Vale, llegan nuestros coleguitas. Qué guay, con esta gente podemos hacer atracos y buscar coches chulos. Me gusta la idea. En fin, chicos, ya tenemos taller, ya tenemos misiones por hacer. Y las haremos en otro vídeo o en los siguientes directos de Twitch, que tenéis el link en la descripción. Ya que sabéis, suscribiros ahí. Y nada, solo deciros que la verdad es que me gusta mucho esta nueva actualización, porque la verdad es que trae cosas muy guapas y muy buenas modificaciones. La verdad es que he visto así rápido un par de builds y es una locura. Tengo muchas ganas de probar estos nuevos coches, chicos. Así que nada, chicos, nos mostramos, chicos, no pinchar al próximo vídeo. We'll be right back.